Aquí había funcionado un centro de detención, tortura y exterminio de la DINA el año 1974. Por este lugar pasaron cerca de 2.000 personas detenidas. Todos ellos fueron objeto de interrogatorios con torturas, siempre vendados, amarrados o esposados a las sillas o entre ellos. Y algunos de ellos fueron llevados a distintos países del mundo por el Comité Intergubernamental de Migraciones Europeas, CIME. Nosotros que vivíamos en Chile para esos años, él tenía mayor conocimiento de lo que en ese minuto había desarrollado lo que es la doctrina de protección de derechos humanos a nivel internacional. Pero en el caso de los presos había una situación determinada. Cuando se empieza a hablar de que venía una amnistía masiva de presos, ahí él visitó los campos de prisioneros porque no es que se podría tanto. Empezó a venir la Cruz Roja y Roberto venía justamente a ver cuál era la situación de la gente que no tenía países de acogida, por lo tanto, no tenía dónde llegar, entonces no lo soltaban. Y era muy necesario que hubiese países que te acogieran, que hubiese el pago de los pasajes. Entonces Roberto fue un mediador muy importante entre los prisioneros, las familias y los países de acogida. Este es el compañero mío que se le ganó la pierna. Él es compañero mío de colegio. Ellos se habían casado hacía 4 meses. Desaparecieron los dos. Yo, a través de mi madre y de mi señora, había escuchado mucho de este señor Roberto Cosa. La cosa es que Roberto tuvo que ir a buscar a un grupo de prisioneros que viajaban a Estados Unidos. Entonces pidió autorización para ir a buscarme a mí también. We had a current account in Wea with several airlines, and they would take care of the transport of people to Europe until the money was exhausted, and then they replaced it and so forth. Él tuvo que manejar una cantidad de variables en las víctimas o en sus familiares. Había mucho dolor en el gobierno, intransigencia. Tuvo que ponerse firme. La primera sensación que yo tuve con él fue de mucha confianza, de mucha seguridad, porque de hecho él personalmente me acompañó al aeropuerto, me acompañó al avión. Se aseguró de que estuviera bien sentado en el avión y eso lo hizo con mucha gente. I was taken to the airport by the police, and Roberto accompanied me, of course. So did my family. My mother embraced me and slipped a couple of $100 in my pocket because I was being expelled as I came to this world. Eso es una característica de toda la gente que estaba presa. Cuando salíamos a libertad no nos queríamos ir. Salir a libertad implicaba que nos quedábamos solos. Tenemos que ayudar que esta mujer pueda venir con sus hijos a cerrar. O sea, que dejó su casa botada, dejó la familia de él. Sentir alguna amabilidad de este país que le quitó a su marido. Eventually they started publishing every so many months a list of people who were allowed to return. So when I was allowed to return, I did return.
lo que quiere la presidenta con el museo es transparencia, transparentar lo que pasó y mostrar lo que fue invisibilizado. Y el museo lo que hace es mostrar las caras de gente que existió, darles una dignidad, darles vida. Decir, no es NN, es Pedro Rojas Alfaro, que vivió en tanto, que tuvo un hijo, que se enamoró. Entonces están las fotos de Roberto subiéndose al avión, seleccionamos juntos muchas cosas ahí en el museo. Así que fue muy emocionante eso. Roberto es una de las personas, como muchos de todos nosotros, que se nos puso la historia por delante, ¿me entiendes? O sea, o tú te convertías en protagonista de la historia, o realmente la historia te pasaba por encima. No era notorio, o sea, no era evidente, pero la buena obra en sí misma es amor.